Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más, bienvenidos a este video que fue el que ganó la encuesta. Si querían saber mi opinión sobre qué cámara iniciarte en el 2020 o querías ver el problema que se originó con un iconista en mi canal. Así que este fue el que ganó. Déjame en los comentarios si quiere que grabe el problemita que se originó en el canal con un iconista por aquello de la D3200, y si no, ya lo dejamos perdido en el olvido. Este video se trata de qué cámara comprar en el 2020 si eres principiante. Ojo, si eres principiante. Y las alternativas, pues debes de verla tú en tu país. Yo creo que el primer punto a pensarlo es qué marca está en mi país. Por ejemplo, estamos aquí hablando en Ecuador. En Ecuador, básicamente, la única marca que tiene local es Sony, ¿ok? A pesar de que ese local en Sony solo te venden equipos de sonido, televisores, radio y por allá atrásito están las cámaras, es el único local que tiene una tienda con cámaras y que te dan la garantía aquí y todo. El resto son locales. Por ejemplo, aquí hay un local que se llama Fuji Store, que en teoría deberíamos decir que es una tienda que vende cámaras Fuji, pero no, vende cámaras Nikon y vende cámaras Canon a precios bastante altos, pero los venden, entonces, y que tienes garantía, pero no es una tienda Nikon ni es una tienda Canon, ¿ok? También está Konica, que también es una tienda de fotos donde tú vas a revelar, pero no es una tienda que vas a comprar. Y de ahí hay las tiendas en línea como Ave Foto Video, que está en Quito, como Comercial Cobos, que está aquí en Guayaquil, en un sector de la Bahía, que ellos te pueden proporcionar cámaras Nikon, Canon, pero que no son de las marcas, sino que ellos compran afuera y simplemente te las revenden aquí. Así que si tienes un problema de garantía, básicamente ellos no van a hacer nada porque las van a tratar de arreglar aquí y no es que la van a mandar allá. Entonces ese es el problema de Ecuador. No sé en tu país que me estás viendo, pero sí debes de ver que tengas todos los accesorios, por ejemplo, fácil de comprar. Por ejemplo, hoy te compras una Nikon y quieres cambiar de lente. ¿Dónde vas? Porque no hay una tienda. ¿Ok? Aquí en Sony, si vas a la tienda Sony y puedes cambiar un objetivo Sony, o puedes comprar Sony, o puedes comprar flashes, o puedes comprar todo, que es caro. Sí, es más caro que... Bueno, no más caro, van por ahí, van de la mano que Nikon aquí en Ecuador. Para poner un ejemplo, el 35mm aquí en Ecuador, Nikon nuevo está en $300. Y el mismo 35mm en la marca Sony está en $400. O sea, ahí está el cambio, ¿no? Sin embargo, un 18-105 aquí en Nikon, en la tienda Fuji, lo vi por casi $600. Y el mismo 18-105 F4 en Sony, que es un poquito mejor de calidad, para mí, está en $600. Entonces, por ahí se van compensando ciertas cosas. Entonces, ¿qué te quiero decir antes de entrar a todo este video, que tengo mucha información que darte? Es que primero mires tu entorno. Si en tu entorno hay más soporte Nikon, pues te tocará ir por Nikon si es que no tienes cómo comprar en el exterior. Si en tu entorno hay más Canon, pues tendrás que irte por esa marca si es que no hay nada más o no puedes conseguir otras cosas. Si es que hay otras tiendas, yo diría que te vayas directamente por las mejores marcas que hay en la actualidad en fotografía, que es Fuji o Sony, cualquiera de las dos. Y si puedes comprar afuera, también puedes andar por Sony o por Fuji. Dicho esto, vamos ahora sí a las características técnicas de cada cámara y entremos en materia. La Nikon D3500 es la primera cámara que nosotros vamos a explorar en este video. Tiene un peso de 365 gramos con un sensor efectivo de 24 megapíxeles y su procesador es un XPeed 4. El ISO va de 100 a 25600. Yo creo que este siguiente punto es el que flaquea más. Solamente 5 fotos por segundo, es decir, que para deportes o para captura de aves esta cámara no te va a servir. 11 puntos de enfoque, la velocidad máxima 1/4000, no tiene entrada de micrófono, su pantalla no es articulada y tampoco es táctil. Si tiene visor, no trae wifi, graba videos en Full HD hasta 60 frames por segundo. La batería aguanta 1550 disparos, por lo que puedo leer, digamos que ese es el punto más fuerte de esta cámara.
Si tiene Bluetooth, no trae timelapse, no trae estabilizador de imagen en la cámara, se vale de todos los objetivos que tengan VR y su precio está por $395. Vamos a hablar de los puntos positivos de esta cámara. Su batería. La batería tiene una duración de 1550 disparos, por lo que he podido ver. Y pues no vas a tener la necesidad de estar recargando baterías. Con una batería vas a andar todo el día de sobra, ¿no? El procesador, que es IP4, 24 megapíxeles. Eso para mí son los puntos a favor. ¿Cuáles son los puntos en contra de esta cámara? A mi modo de ver, los 5 disparos por segundo no te va a servir para deporte, no te va a servir para capturar aves, fotografías de aves, ni para mascotas, porque las mascotas se mueven mucho. Tiene pocos puntos de enfoque, que básicamente todas las cámaras DSLR y Nikon o Canon tienen pocos puntos de enfoque, y esto es muy importante al momento de realizar fotografías. Puesto que el enfoque es la esencia de una foto, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Nikon en la entrada básica o en la entrada de principiantes, la Nikon D3500. Y ten en cuenta, pues, los aspectos que hablamos al inicio, si es que debes comprarte o no debes comprarte esta cámara por $395. Ok, empezamos con la Nikon D3500. Para los que son nikonistas, esta para mí es la mejor opción dentro de las cámaras que puedes iniciar. Incluso yo preferiría esta D3500 sobre la 5100, sobre la 5300, ¿no? Porque es una cámara que obviamente es un poco más económica y te da muy buenos resultados. Estamos viendo la Nikon D3500. Obviamente con un 35mm 1.8, que ya le hice un review en el canal, así que espero que lo vayas a ver si quieres verlo. Ok, esa es la calidad de la Nikon D3500, es una cámara que en lo personal a mí me gusta mucho. El problema que yo siempre le veo a Nikon es que los puntos de enfoque son muy pocos, y al ser pocos puntos de enfoque para video no te va a servir. Incluso para hacer la foto es bien tedioso. Una vez que tienes que mover el punto de enfoque a donde tú quieres y solamente tiene 9 puntos, así que no tienes en todo el sensor. Pero miren que la calidad es bastante buena, ¿no? Además, si le pones un buen objetivo, por ejemplo un Sigma, tu cámara va a volar. Entonces, preferible, cómprate esta D3500, que creo que está por $400, e invierte en un lente muy bueno como un Sigma, por ejemplo. No, entonces un Sigma me parece que es el 18-35 o cualquiera de la línea Art, sería buena opción. Aquí, por ejemplo, yo te diría que comiences a trabajar con el 18-55, que viene de cámara, que si en verdad tiene sus limitaciones, pero es un buen lente, y comiences a ver en qué distancia focal tú haces más fotos. Okay, entonces tú dices, ah, no, en 35mm siempre hago más fotos. Perfecto, entonces yo creería que el siguiente objetivo que tú tienes que invertir pues es en ese 35. No, que yo hago más en 18, pero me quedo corto, entonces necesito un gran angular. Ok, pero bueno, eso será materia de otro video. Déjame en los comentarios si quieres que haga un video de qué lente me debería comprar después del de kit. Y listo. Bueno, aquí están ya las fotos de la Nikon D3500. Ok, el turno ahora es de la Canon T7. Su peso es de 475 gramos. Tiene un sensor efectivo de 24.1 megapíxeles. Su procesador es el Digi4 Plus. El ISO va de 100 a 6400. Los FPS es 3, es decir, 3 fotos por segundo, menos que la Nikon D3500. Tiene 9 puntos de enfoque, menos que la D3500. Su velocidad es 1:4000. No tiene 13 micrófono, no tiene pantalla articulada, no es táctil, sí tiene visor, sí tiene Wi-Fi. Su video está limitado hasta Full HD 30 frames por segundo, la batería es de 500 disparos, no posee Bluetooth, no posee timelapse y tampoco tiene estabilizador de imagen. Se basa básicamente en el estabilizador que le puede ofrecer el objetivo. Su precio aproximado es de $390. Puntos a favor de esta cámara es su precio, diría yo.
digamos que el Color Science de Canon. Si estás iniciándote, pues T7 vendría a ser la opción, porque es la cámara, digamos, más barata de las cuatro que vamos a ver a continuación. Ese, digamos, es, y puedes ponerle un lente John Nuo de 50 milímetros, que también lo encuentras por $90. Entonces tienes una buena configuración, básicamente con objetivo y cámara, de aproximadamente unos 480, y tienes dos lentes y vas a poder hacer buenas fotos. ¿Que la recomiendo para impresiones? No. ¿Que la recomiendo mucho para redes sociales? Sí. Así que esta cámara yo solo te la recomendaría si es que en tu país, como dijimos al inicio, pues tienes mucho soporte de Canon, por los colores, que son muy bonitos en Canon, y si no tienes mucho presupuesto. De lo contrario, anda por una T7i. Una T7i aquí no la puse, puesto que se sube de precio, tampoco es para principiantes, pero es una mejor opción que esta T7. Ok, estas fotos son las de la Canon T7. Esta es una cámara de las más básicas de la serie que he seleccionado. Sin embargo, es una cámara que, si te quedas corto de presupuesto, pues es una muy buena opción, ¿no? Yo diría que las cuatro, esta sería la última que podrías considerar, porque esta es la más barata incluso. Sin embargo, es muy limitada. Pero te das cuenta que las fotos son muy buenas. Es decir, que tampoco es que la cámara es mala, mala, mala. No, la cámara en fotografía es buena. No sirve para video, eso sí. Ni la Nikon D3500 tampoco esperes mucho de esa cámara en video, porque por los puntos de enfoque, pues, es limitante. Estamos viendo de un 1855. Miren la calidad que tiene esta Canon. Como digo, esta es la última opción dentro de la serie, y básicamente yo escogería esta cámara por precio y por los colores que me da Canon, pero saber que existe, por ejemplo, una T7i, que va a ir mucho, mucho mejor. Ahora, si a esta cámara le pones un gran lente, un Art o un Sigma, vas a explotar mucho la calidad, ¿no? Vas a tener mucha, mucha calidad, sí, en tus fotografías. No es muy recomendable esta cámara para hacer fotografías de impresiones. Sin embargo, si te vas a iniciar, que para eso es esta guía, pues es una buena opción si es que quieres iniciarte. Llegó la Fuji XA5 con un peso de 361 gramos, también 24.2 megapíxeles, su procesador es Fuji X Trans, que le llaman, el ISO avanza hasta los 12.800, tiene 6 fotos por segundo. Esto ya mejora o le gana acá a la Canon T7 y también le gana a la D3500. Sin embargo, a mi juicio también se queda un poco corta en deportes, y también se queda un poco corto para aves y para mascotas. Pero considerar que ya te dan una foto más por segundo. Tiene 91 puntos de enfoque, ahí sí ya le ganó por completo a las otras dos, las destro, ¿no? Es decir, vas a poder enfocar, vas a tener mayor oportunidad de enfoques en el sensor. Su velocidad es igual de 1.5 para 4.000. Sí tiene entrada de micrófonos, pero con un asterisco, o con unos paréntesis, o con unas comillas, si le quiere llamar así. Porque la línea Fuji siempre trae entrada de micrófono, pero tiene el conector de 2.5 milímetros, que no es el común de los mortales, se podría decir, sino es el 3.5 el común. Entonces, para utilizar un micrófono en la Fuji XA5, o tienes que buscar un micrófono que tenga el pin o el conector 2.5, o debes de poner un adaptador de 2.5 a 3.5 y utilizar cualquier micrófono. Entonces, tenlo en cuenta. La pantalla articulada es hacia arriba, es de 180 grados. Sí es pantalla táctil, ¿eh? No tiene visor, al contrario de las otras que no va a poseer visor. Sí tiene wifi, ya graba 4K, pero otra vez con paréntesis, comillas, porque aquí el 4K me parece a mí que no es tan utilizable, porque es 15 frames por segundo, es decir, bien lento. Full HD hasta 60 frames por segundo, ahí sí no hay ningún problema. La batería dura menos, 450 disparos. Sí tiene Bluetooth, no tiene timelapse, no tiene estabilizador de imagen, y su precio aproximadamente es de 378. Esta cámara obviamente le va a ganar a las otras dos en resolución. Miren la resolución que tiene, y este es un objetivo de kit, es decir, este objetivo es el que te viene en la cámara.
Para mí, Fuji es una de las mejores cámaras o una de las mejores marcas que actualmente tenemos en el mercado. Así que yo antes de Canon y antes de Nikon me iría por una Fuji. Este es el modelo, digamos, más sencillo, XA5, y sin embargo miren la calidad que tiene, muy buena calidad, y es un lente de kit, ok. Entonces las otras también eran lente de kit y ya vieron los resultados. Y los lentes de kit también son bastante económicos, entonces miren la calidad que tiene, y bueno, es un poquito más cara, ¿no? Y la calidad es de objetivo de kit, por eso digo, la Fuji me está atentando mucho a cambiarme. Sin embargo, pues el ecosistema que yo tengo de Sony es bastante grande. Bueno, pasemos a Sony. La Sony A6000 tiene un peso de 344 gramos, tiene un sensor aproximado de 24.3 megapíxeles, su procesador es Bion X, un ISO de 51.200, 11 frames por segundo. Esta es la que le gana a todos. Esta sí te serviría para deportes. Yo hice un video hace mucho tiempo de fotografías en un estadio de fútbol con la A6000 y el 55-210, así que anda a ver ese video y vas a ver que capturé el disparo de un penal y dentro de los 11 frames por segundo pues está la patada, la volada del arquero y el gol finalmente. Así que muy buena esta cámara, yo la recomiendo mucho. Tiene 179 puntos de enfoque, le ganó a todita a las Canon, le ganó a todita a la Nikon, le ganó a la Fuji, la barrió por completo porque tiene 179 puntos de enfoque más 25 de detección de fase. Tiene la velocidad de 1x4000, tiene entrada de micrófono lamentablemente, pero tiene la opción de ponerle un micrófono de zapata, que tienes ahí dos modelos, tanto mismo Sony, ¿no? Dos modelos para que lo puedas poner en zapata. Yo ya hice un video de eso, así que te recomiendo verlo. La pantalla es articulada tilt, le llaman, pero es como que hacia abajo. Es algo rara la pantalla en realidad. Pero saber que se puede desprender como para poder hacer fotos desde abajo y tú puedes verlo, ¿no? No es táctil. Sí tiene visor, es muy bueno el visor. Sí tiene Wi-Fi, Full HD, 60 frames por segundo lo graba. Tiene una batería, este es el punto más bajo de esta cámara porque solamente dura 360 disparos. Sin embargo, yo he hecho algunas pruebas y, por ejemplo, puedo grabar videos hasta, 60 minutos de largo con una batería. Sí tiene Bluetooth. Timelapse es a través de una app, ¿no? Que ya le hice un video aquí mismo en el canal, te lo dejo por acá arriba, donde le instalas ya sea una app gratuita o una app de pago. Obviamente la app de pago vas a tener mayor opciones, pero saber que sí se puede hacer timelapse en la Sony A6000 a través de una aplicación. No tiene estabilizador de imagen, eso lo deja para modelos posteriores, y actualmente en Amazon está por $490. Le he puesto la Sony A6000 al final porque es una cámara que dentro del rango de las cuatro es la más cara. Okay. Si las otras pues las puedes encontrar en 395, todos estamos hablando cámara con lente de kit, ¿no? 16-55 en Nikon, 18-55 perdón, en Canon, en Fuji 15-45 y en Sony A6000 16-50. Todas vienen con lente de kit para poder empezar. Sin embargo, si ustedes se dieron cuenta en características técnicas, la mejor es la Sony A6000, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mejor punto de enfoque, mejor fotos por segundo, tiene mayor rango de ISO, puedes adaptarle aplicaciones a la Sony A6000 y pues es la más liviana de todas. Tiene 344 gramos frente a los 305, los 475 y las 361. Así que por eso es que siempre recomiendo Sony A6000, aunque muchos nikonistas por aquí me odian y me dicen que yo, pues Sony, ¿cuánto me paga? La verdad es que no me paga absolutamente nada, pero ya con las características técnicas lo hemos hablado. Entonces, vamos a las fotos. Ok, aquí estamos en Sony. El lente utilizado aquí es el 18-105 f4. También se podría considerar que es un lente de kit, pero algo más premium. Y aquí tenemos las fotos, ¿no? Yo tengo muchos videos de Sony A6000, así que aquí no me voy a extremadamente a ver cada una de las fotos, pero ustedes ya pueden ver en el canal
algunos reviews de Sony, ¿no? Entonces aquí lo va a pasar por completo las fotografías, diciendo que esta es una excelente cámara, es una excelente opción sobre las otras. Sony actualmente ya actualizó esta cámara, porque la cámara anterior era la Sony A6000, que salió en el 2014, la que estamos hablando, cámara vieja. Sin embargo, Sony ya la actualizó a la A6100. Entonces, si puedes, si tienes un poquito más de presupuesto, anda por la Sony A6100. Entonces, miren la calidad que nos da, miren, 1875. Esta cámara para mí es una de las favoritas, como yo les digo. Sin embargo, el problema del sistema Sony es que es muy caro sus objetivos, todo su entorno, todo su ecosistema es muy caro. En Fuji es un poquito más barato y yo creo que está ahí mismo la calidad. Incluso me atrevería a decir que Fuji da un poquito mejor de calidad que Sony en esta rama. Pero miren los detalles que tiene todo, toda la fotografía, ¿no? Y obviamente con el lente kit, un 18-105. Ok, conclusiones finales. Después de haber visto todas las fotos y después de haber visto las características técnicas, que sí son, si bien son importantes, lo que a mí me queda, como siempre decirle, es que vayan por el camino de Sony o vayan con el camino de Fuji, porque son cámaras que nos dan excelentes resultados y con excelentes prestaciones. No tanto Canon ni tanto Nikon, porque ya se han dado cuenta todas las limitaciones que estas cámaras tienen. En el canal yo hablo mucho de Sony porque es mi ecosistema, sin embargo, Fuji es una de las mejores opciones al momento de cambiar. Ok, entonces ustedes decidirán. Esta ha sido simplemente las 4 mejores cámaras para poder iniciar en la fotografía en el 2020. Mi preferencia es Sony. ¿Por qué? Por todas las características que tiene y por la nitidez que nos da. Sin embargo, el downside, digamos, o el lado malo, es que es caro. Es decir, si te vas a dedicar por Sony, saber que tienes que invertir. Si quieres la misma calidad o un poquito mejor, ándate por Fuji. Porque Fuji te da casi la misma calidad de Sony, pero es más económico los objetivos. Sin embargo, si en tu país no hay una garantía técnica de Fuji o Sony, pues básicamente te tocará ir por las cámaras de siempre o las marcas de siempre, Nikon o Canon, con todas sus limitaciones que tienen, como ya hemos visto. Entonces, muy bien, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios qué opinas sobre o qué cámara te comprarías o qué cámara estás pensando para comprarte en el 2020. Nos vemos. Chao.